Inspectores de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente clausuraron un banco de materiales pétreos en desuso, mismo que se ubica en la antigua salida Calvillo y que era utilizado como tiradero clandestino, además de operar irregularmente al no contar con las respectivas autorizaciones emitidas por la Secretaría de Medio Ambiente del Estado. Esta clausura se realizó luego de que durante un recorrido de supervisión elementos del área de inspección detectaran a varias personas rellenando el socavón con cascajo, plásticos y basura doméstica. Cabe señalar que para el desarrollo de este tipo de prácticas es necesario contar con las autorizaciones en materia de impacto ambiental, acopio y destino final de los materiales. Con la visita de inspección al sitio se dictó la medida de seguridad y se formalizó la clausura temporal del terreno, continuando con el procedimiento administrativo de acuerdo a la ley. Cabe señalar que se intensificarán los operativos de vigilancia en la entidad con la finalidad de detectar tiraderos clandestinos. Ante esta clausura, la proespa exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad ambiental directamente en las oficinas de la proespa o a través de sus redes sociales de esta dependencia. O también al 01-800-001-2624. Con imágenes de Betty Torres para Informativo, Adrián Martínez.